Acá le queda papelito, lo tiene para Figueiredo, viene, ¡gol! Bueno, de un lateral hizo Liverpool este gol en tres cuartos y por derecha contra la Sarmiento. Se durmió todo Cerrito. El pase adentro y convierte el futbolista Figueiredo, que entró solito y la mandó al fondo de las piolas. A los 27 minutos del complemento iba a haber gol, dijo Lorenzotti, tiene razón. Figueiredo pone el primero para la visita, Liverpool 1, Cerrito 0. Cuando el Navy Azul había caído en cuanto al volumen futbolístico, en cuanto a la superioridad territorial y de posesión que había tenido en el primer tiempo, y no estaba teniendo muchas llegadas con respecto a lo que había hecho en la primera mitad, o por lo menos una aproximación muy grande, aparece esta desatención tremenda del fondo de Cerrito. Un lateral a modo de habilitación a la espalda de Villoldo y también del marcador central Matías Velázquez. No llegó este último, se metió hasta el fondo del área el futbolista de Liverpool. Pase de la muerte y apareció Figueiredo como número 9 para empujarla. Desatención de Cerrito, paga con gol el equipo de Liverpool. Se pone en ventaja y se abre el partido. Habitamos, hacemos la vida más fácil. Con la 12 para crecer. Bueno, acaba de venir el córner desde la izquierda. Va Villoldo, levantó al segundo palo. ¡Ay, qué pimienta! No pudo por poco. Le quedó a Velázquez, remató. ¡Penal! ¡Penal, penal para Cerrito! Rebota en el codo de un futbolista de Liverpool y es penal para Cerrito. Dice el árbitro del partido, Ferés. Papelito Fernández me dice, Iván Vuela puso el... Yo vi un codo en el aire. El futbolista de Liverpool, penal que pita Ferés. ¿Qué viste vos, Guille? En primera impresión me da la sensación de que está bien sancionado. El futbolista Viera ve que viene el balón, que lo pasa, no llega, remata el hombre de Cerrito y da en el brazo la pelota, pero está ampliando el radio de acción, no está en una posición natural, no es que lo tiene pegado al cuerpo o que en el movimiento el brazo acompaña la acción de su cuerpo, sino que está abierto el brazo y termina impactando en el mismo, para mi gusto, bien sancionado a primera instancia y desde la cabina, por supuesto. Bueno, expulsado Santiago Viera, segunda amarilla y roja para el número 22 de Liverpool. Sí, se regaló Viera. Siguió discutiendo con Villoldo, otra vez el duelo que había empezado hace un rato. Incluso te digo más, le había sacado regalada a Viera en la anterior, porque ya recién te lo comentábamos, le había sacado amarilla en la falta. Y después, por la reacción que tuvieron, si vos le sacás amarilla al de Cerrito, le tenés que sacar segunda amarilla jugando Liverpool, sin importarte que vos apenas segundo antes habías amonestado por la infracción. Yo creo que ahí Ferés estuvo en falta. Ahora lo echa porque no fue astuto Viera, ¿no? Siguió dialogando, siguió discutiendo con el futbolista rival. Protesta Liverpool, pero no tienen razón, ¿eh? No tienen razón. Le voy a dar toda la derecha al árbitro en este caso, porque Viera, después de lo que se había salvado, era para quedarse sentadito como gurí chico sin chistar nada. Bueno, siguió protestando, lo echaron. Yo creo que muy correcta la sanción de Ferés. Penal para Cerrito. 34 minutos exactos del complemento. Quiere igualarlo el conjunto amarillo. Desde los 27 del segundo tiempo ganaba Liverpool, o gana Liverpool con gol de Figueiredo, Guille. Sí, la amarilla va por el lado de la protesta, por supuesto por una inconducta del futbolista, no así por la infracción, es decir, el penal, que está bien sancionado, pero claro, está a una distancia donde puede sacarlo, ocupa en reacción lo que ya explicábamos de por qué nos parece bien la sanción, pero no así mereció la tarjeta amarilla. Después siguió hablando, siguió protestando, probablemente se fue de boca, y por eso la amarilla de Ferés. Bueno, acá está Silveira, puede poner un golcito más, va a terminar como goleador del campeonato, manos en jarra, el super goleador de Cerrito, que no continuará seguramente, y que tendrá un pase al exterior, lo merece, ¿no? Y es hora, tiene 29 pirulos, el 11 de Cerrito, un muy buen futbolista. ¿24? Ah, lo maté entonces. Bueno, acá viene Silvera, no importa, va a ser el gol, 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 gol de Silvera, de Cerrito. Mira vos, se besa el escudo, ha quedado tan identificado con Cerrito. Será uno de esos estandartes que quedará en la memoria colectiva de los hinchas amarillos, qué sé yo, por la eternidad tal vez. Logró poner a su equipo en primera
y una buena campaña que termina siendo el super goleador del campeonato uruguayo, Maximiliano Silveira, anotando de penal la igualdad a los 35, igual a Cerritos, con Liverpool 1-1, dice. Y pone justicia en el marcador por lo que fue el partido. Cerritos, sin tener la posesión ni el dominio territorial, había generado las situaciones más claras para ponerse en ventaja. En el complemento avanzó en el terreno, le cedió el espacio un poco Liverpool con los cambios y creció de ese aspecto, pero mantuvo la constante de una llegada cada 10 minutos más o menos, una aproximación. Mérito a culminar las jugadas, se encontró con un penal bien sancionado y su goleador implacable cambió por gol. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer. No, pero de verdad, flor de arquero, Jorge Baba. Acaba de venir el tiro libre que hará Cerrito. Atención que puede traer peligro. Va Velázquez o Cruz. Cruz pasa, va Velázquez. Viene Matías, tiró. Bien direccionado, pero con escasa potencia. Opa, penal para Cerrito. Britos metió un codo y roja directa. Bueno, roja directa. Se pudrió. Se regaló. No, salió regalado. Yo no lo vi el golpe. No lo vi el golpe, no sé, dice, a ver si hubo o no, pero cayó tendido el futbolista de Cerrito. Pérez no tuvo ninguna duda y cobró penal. Penal para Cerrito, pita el árbitro Pérez. No, increíble, increíble lo que acaba de hacer Britos, realmente es increíble lo que acaba de hacer el futbolista de Liverpool. Bueno, cuando en este momento hay algún intercambio entre hinchas aquí presentes, seguimos por acá. Hemos descubierto la evolución de la estética automotriz, renovador de neumáticos plásticos internos y externos, Evox, respalda Sherwin Williams, importa el Cerda y Cerril, el Libertador y La Paz. Este equipo necesita un cambio y tu Chevrolet también. Cambiate a Jaguarón y acordate que siempre mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. Para qué problema, no. Estamos laburando, por favor. Sí. No, acá hay un señor muy desubicado. Nosotros estamos laburando y damos nuestra opinión. Y la verdad que nunca tuvimos problemas, ni con Cerrito ni con nadie. Acá hace cosas que pasan, se calentó un hincha y cosas que a veces pasan. Ya pasó, evidentemente. Digo, no entremos, cosas que a veces pasan. En general siempre respeto, acá esto es muy pasional. Nosotros damos nuestra opinión, que obviamente podemos estar errados, absolutamente, ¿no? Además en el penal anterior lo confirmamos con los compañeros mirando el monitor. Es decir, son cosas, calentura de partido, y acá tiene que quedar. Por favor, Iván, y bueno, seguramente el hincha lo entenderá más tarde, en este momento está viviendo el partido y cosas que pasan y nada más, pero quedémonos en esta. Después, lo que siempre tratamos de pedirle a los hinchas, incluso estoy afuera de la cabina yo relatando, porque me encanta relatar afuera, entre la gente, me encanta escuchar lo que dice la afición, me encanta, lo disfruto mucho esto. Y a veces te puede pasar alguna cosa de esta, lo que nosotros decimos, que nosotros opinamos lo que vemos. ¿Que podemos estar equivocados? Absolutamente, obvio que sí, porque es una visión más. Tenemos un micrófono y una responsabilidad de decir lo que estamos observando y obviamente es nuestra opinión. En fin, viene penal para... ¿Quién es el arquero? Porque no hay más cambios. Eso le iba a decir, no tiene claro. Más cambios. Liverpool va un jugador de cancha, ya le cuento. ¿No es Alan Medina? Sí, es él, ¿eh? Sí, es Alan Medina. Bueno, va Alan Medina, que es el arquero. Ha quedado con 9. Liverpool, y como no tenía más variantes, un jugador de campo tiene que atajar. Penal que va a rematar el futbolista de Cerrito. Irá seguramente Maximiliano Silveira para poner el segundo personal. 1-1 el partido. Tenemos casi 43 del complemento. Dale uno, Polaco. ¡Qué patada tan fuerte! El jugador necesita yeso por placa de yeso en todas sus variables. Su exegisto mundo. Constrúyelo, Montevideo, Maldonado y El Pinar. Habrá referéndum contra todos los pronósticos como en Baracará, gracias al pueblo por la hazaña. Ferapis. Bueno, penal que hará Silveira, que toma carrera, la orden de Férez. Viene Silveira, remató. ¡Gol! ¡De Cerrito! Silveira, el super goleador de Cerrito, pone el segundo. Alan Medina voló al palo izquierdo, te digo, le adivinó la intención, estuvo cerca de atajárselo y eso que Silveira le pegó tan bien, bien esquinado, con potencia, voló Medina, pero reitero, Silveira, un misil bien, bien colocado abajo al palo izquierdo, pone el segundo y lo da vuelta Cerrito,
Cerrito 2, Liverpool 1. Inexplicable lo que hizo el arquero de Liverpool, Britos, que dejó su equipo con 9, dio 2 golpes de puño, se regaló totalmente. Se ve que quería salir del partido porque por ningún lado es entendible lo que hizo. Poco le importó a Silvera y a Cerrito, que cambió penal por gol, pone justicia para lo que termina siendo el partido, con superioridad numérica, 11 contra 10, creció más todavía el equipo de Cerrito, que había tenido las más claras en el partido, y ahora termina dando el golpe final, tal vez pueda llegar algún tanto más a favor del locatario. Habita, pasemos la vida más fácil. Hoy y la 12, para crecer.